el SummerSlam. Es la amenaza triple, ¿no? La pelea triple entre John Cena, CM Punk y The Big Show. Triple Threat Match. Y esta es la pelea en la que he tenido mucha dificultad. También aparece la entrada de The Big Show y la de CM Punk. Y la de CM Punk no tengo ganas de verla porque la he visto mil veces. Y CM Punk, por supuesto. Sí, lo complicado es de que el primero que haga el pinfall es el que gana, entonces es muy difícil hacerlo, ya que siempre que uno lo haga, el otro lo va a interrumpir, así que tienes que noquear a los dos para ganar, básicamente. Entonces requiere de suerte y de habilidad. Es complicado. También las misiones son fáciles, eso es lo bueno. Las primeras son fáciles. Básicamente es provocarle daños leves a Show. O sea, simplemente puedes dejar a los dos pegándose como brutos hasta que eventualmente se bajen la vida. Esa es la manera aburrida, ¿no? Yo me quedo aquí, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer esto. Para acelerar las cosas, uno podría sacar un arma, ¿no? De aquí. Una silla, bueno, no, no me salió. Ajá, ¿qué hay aquí? Hay un bate. Toma. Uy, se rompió el tipo. Y sí, este es muy poco honorable, así que voy a usar esto una vez más y ahora me voy. No, dicho no, me voy, dicho que me voy. Ahí está. Lo sé ahora porque honestamente es tan difícil, así que uno tiene que usar toda la ventaja que pueda. Aparte, no es como si ya me, no, no es como si yo no supiera jugar. Yo sé jugar. También golpea a Joe con un Springboard Clothesline. Al fin descubrí cómo se hace eso y tengo que estar aquí. Y luego hacer esto. Golpear y se lanza y la escena se activa. Y Big Show es como el final boss, como el jefe final, el que se garcha a todos. Si estoy noqueado obligatoriamente por la escena, espero que no me haga nada malo, no me hagas nada malo, por favor. Toma, creo que yo no sé hacer reversals después de jugar mil años esto. Listo, ya que Big Show ya está muy dañado, debería yo esperar a que venga aquí y luego tengo que yo moverlo hacia la esquina y hacerlo un movimiento personal. El problema es que no tengo el movimiento personal todavía. Tengo que aprovechar ahora. Tres golpes más. Uno más. No, John Cena, no, no lo vas a hacer. El problema es que va a ser muy difícil hacerle el movimiento personal si es que John Cena está tranquilo ahí, sin daños, porque. Ahí ya, lo lancé. ¿What? Yo quería haberlo lanzado contra la esquina, pero no pude. Si los controles empecé a ser un poquito complicados, me moría bastante. Uy.
De que lo destruya John Cena. Eso me conviene a mí. Me conviene que entre los dos se maten. Porque hasta ahora no he sufrido nada de daño yo. Estoy y fresco. ¿Qué no entiendo? ¿A Big Show se le olvidó cómo subir una escalera? Bueno, eso nunca empezó antes, pero yo voy a aprovechar esto. Yo voy a aprovechar esto, no soy. Eso es muy raro, eso nunca había pasado antes. Bueno, esto es muy raro, nunca me ha pasado eso. Que a Big Show se le olvide cómo miércoles regresar al ring. Uy, eventualmente me distraje, pero. Me distraje porque Big Show había entrado y yo estaba peleando con John Cena. Tengo que enviarlos a la izquierda. Ya. Ah, no, 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 no tengo movimiento personal. Ya. No, John Cena, ¿por qué tenías que venir aquí? Bueno, John Cena lo arruinó todo. Genial, espero que seas feliz. Ya. Ve. No, 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 no. Ah, me equivoqué. Es un poquito complicado los controles de PC. Si no lo había dicho antes, lo digo ahora. Estoy fresco, yo estoy fresco, yo debería ganar. Pero ya no tengo el movimiento personal que lo necesito tan urgentemente. Yo te hago reversal a ti. Y Big Show de nuevo se le olvidó cómo subir el ring. ¿Quién entiende? ¿El tipo le da un lapsus de la nada o qué onda? En esta forma, esta es la mejor situación que he podido tener yo. Los dos están destruidos y yo estoy muy fresco. El problema es de que Big Show no quiere subir para que yo lo mate.